¿Qué vas a hacer? Cuéntame qué ha pasado. Empieza desde el principio. Lo siento, no puedo contarle nada. Dime, ¿quién es el padre Noor? Está bien. Te escucho, Elmas. Puedes hablar. No te quedes como una estatua, Elmas. ¡Habla! Di algo, Elmas. Me estás poniendo de mal humor. Yid, es que... ¿Es que qué? Dime, Elmas. Levántate, vamos. Estás agotando mi paciencia, no me lo trago. Elmas. Elmas. Elmas, cariño. Hijo mío. ¿Qué te ha pasado? Elmas. Elmas, levántate, ¿qué te pasa? No le pasa nada. Eso espero. Vamos, mejor llévala a casa, tranquilo. Papá, ¿qué? Estoy muy mareada. Venga, cariño. Sí. Tienes que descansar. Ven. Todo me da vueltas. No pasa nada, vamos. Tranquilo, está bien. Cuando se mejore quiero hablar con ella. Luego dile que venga. La estaré esperando aquí. Dile que no me pienso ir a ninguna parte. Si no me cuentas nada, si no respondes a mis preguntas, no puedo hacer nada. No quiero ayuda, por favor. ¿Cómo que no quieres ayuda? Te he preguntado si tienes novio y no me contestas. ¿Pero qué has hecho? Noor, fue un lío de una noche. ¿Eh? ¿O fue con un hombre casado? Por favor, déjelo estar. ¿Por qué lo haría? Estás embarazada y no me dices quién es el padre. ¿De quién es el bebé? Ya vale. Señor Eslal, deje de preguntarme, ¿de acuerdo? No puedo decirle quién es el padre. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes, Noor? No me haga más preguntas. Por favor. Sí, dime, Ekrem. De acuerdo, ve a la fábrica. Yo estoy ocupado, iré más tarde. Vale. ¿Por qué no se va? Sigue esperándome. No tiene ningún tipo de consideración. Pobre hija, estaba tirada en el suelo justo a sus pies, ¿sabes? Y a él le ha dado completamente igual. Toma, hija, bebe agua. No quiero. Cariño, que bebas agua. No tengo sed, no quiero beber, no quiero. ¿Qué te pasa, cielo? Te juro que no te entiendo. ¿Por qué gritáis? Mamá está durmiendo. ¿Qué le ha pasado? Tráeme la cosa esa, el cacharro de medir la tensión. No puedo más. Ya no puedo más. ¿Qué quieres medirle si está perfectamente? Elmas, hija, ¿cómo que no puedes más? ¿Qué quieres decir? Piensa. Está loca. Me voy con mamá. Elmas, ¿te ha pasado algo, cariño? Déjame en paz, papá. Ve y dile que me he desmayado. Elmas, te está esperando afuera ahora mismo. Yo lo sé. Dile que me he desmayado y que me tienes que llevar al hospital. Cielo, ¿has hecho algo malo o qué pasa? No insistas, papá. Deja de hacer preguntas y haz lo que te he dicho. ¿Cómo? ¿Si no se va de la puerta? ¿Qué quieres que le diga? Tranquilo. Señor G, disculpe. Mi hija, Elmas, se ha desmayado.
solo quería avisarle. ¿Y está bien? Tú quédate aquí. Me han dicho que tu mujer también está enferma. Yo llevaré a Elmas al hospital. Si no le importa, se lo agradezco. Por supuesto que no. Tranquilo, tráela al coche. De acuerdo, ya mismo. Tráela. Sí, ya voy. Y dile que si no puede caminar, la puedo llevar en brazos. Que le quede claro. Está bien, así lo haré, señor Yates. No pasa nada. He ganado tiempo. Piensa, tranquilízate. ¿Se ha ido? ¿Eh? Entonces podemos salir juntos al coche e ir al hospital, ¿no crees? No, vas a ir tú sola, Elmas. El señor G te llevará. ¿Qué? ¿Pero qué has hecho, papá? No podía hacer otra cosa. Le he dicho lo que me has pedido, pero he insistido en llevarte él al hospital. ¿Qué le iba a decir? No, no puede hacer eso. Está bien. Entonces dile que estoy dormida, que me he dormido y que tengo la tensión baja. Dile lo que haga falta. Elmas, me ha dicho que si no podías caminar, te llevaría él en brazos. ¿Qué? Ay, estoy perdida. Se acabó. Todo ha terminado. No puedo más. ¿Te ha pedido que vayas a la fábrica? Ya, ya veo. No tenía ni idea. Supongo que se lo ha dicho por algo será. Nos vemos allí entonces. Vale, Clem. Nos vemos luego. ¿Qué pasa, Basal? ¿Por qué me miras? Estoy practicando. ¿Practicando? ¿Cómo vigilarte de una vez por todas? Hassan, pensaba que había pasado algo. Déjalo estar de una vez. Pasa página, por favor. Siento mucha impotencia. Pues así debe ser, Yahid. Más te vale. Aunque sabes lo que debería sentir. ¿Qué, Hassan? Dime qué quieres que haga y lo haré encantado, pero deja ya este asunto del más, ¿quieres? Por favor. Si tenía motivos para poner a esa chica en su sitio, entonces deberías sentir impotencia y vergüenza. Pero ¿sabes qué más deberías sentir? Mucho miedo. Miedo de mí, Hassan, venga ya, ve a hacer ejercicio. Ve a hacer tu sesión de pilates. ¿Sabes lo que te vendría bien, Hassan? Ponerte descalza en el césped, a ver si la tierra absorbe toda tu negatividad. Así tú estarías más relajada y yo también. Asunto importante que atender. Iré más tarde. Ya han ido a la fábrica, te están esperando. Tranquilo, no tardaré mucho. ¿Qué pasa? ¿Va algo mal? Estabas de baja. Elmas. Elmas tiene que hacer una cosa conmigo, Yahid. Ve tirando. No tardaré mucho. Vamos al coche. Por mucho que te lo diga, no voy a conseguir que hables. Nur, estás en una situación muy complicada, lo sabes, ¿verdad? Estás soltera. Y tu bebé no tendrá padre. Como se entere mi madre, te pondrá de patitas en la calle. Y tu tía, pobre mujer, se pondrá enferma. ¿No crees, Nur? Señora Islán, le repito que no quiero hablar del tema.
Sé que te avergüenzas, pero no lo digo para hacerte sentir mal. Lo digo para que veas las cosas tal y como son. Ni me imagino lo asustada que estarás. Pero no temas, me tienes a mí. No se lo diré a nadie. Ni siquiera a mi madre. Ni a Jit. A ver, Jit es un hombre comprensivo. Pero eres la niñera de nuestro hijo. Si supiera que haces estas cosas en tu vida privada, no tengo ni idea de lo que haría contigo. Es mejor que no lo sepa. Nur, a ver, has cometido un error, pero de todo se aprende en esta vida, ¿no? Sé lo asustada que debes estar. Tú me salvaste la vida y yo ahora te ayudaré a salir de esta, ¿de acuerdo? Vamos a solventar este asunto sin que nadie se entere. ¿Qué? No la entiendo. Bueno, pues estaré a tu lado cuando abortes. De cocodrilo. Deja de fingir. Bueno, ahora que ya has terminado el numerito del desmayo, tenemos que hablar, ¿no crees? Sal del coche. ¿A qué esperas? Andando. Muy bien, y ahora, por favor, quiero que me lo expliques todo. Nur, te has vuelto loca. ¿Cómo que no vas a abortar? ¿Te lo has pensado bien? Escuche, le agradezco mucho que quiera ayudarme con esto, de verdad. Pero no necesito su ayuda. Por favor, no me presione más. No quiero hablar de este tema con usted. Nur, estás en shock, esto es lo que pasa. Te estoy intentando ayudar y tú vas y me dices que quieres tenerlo. Te he preguntado si el padre lo sabe y me has dicho que no. Dime quién es un hombre casado, es un canalla. Puedes contármelo. Piensa con claridad. No sabe lo del bebé y encima te ha dejado tirada, ¿no lo ves? Y ahora me dices que no quieres mi ayuda, ¿en serio, Nur? No quiero su ayuda, por favor. Escucha, lo siento mucho, pero con todo esto de que no quieres o no puedes contarme nada, me da igual que aceptes mi ayuda o no. No te queda otra que abortar y lo sabes. No pienso abortar ni hablar. No vuelva a mencionármelo, señora. Nur, ¿quieres al padre de tu hijo, es eso? Es ese hombre, ¿verdad? Es el hombre que describiste, ¿no es cierto? Yo de verdad que ya no puedo soportar esto ni un minuto más. Va a acabar conmigo. Islán. Claro, habrá ido a ver a Nur. La verdad es que este amor me causa mucho dolor. Pero tampoco podría dejarlo ir. ¿A dónde nos va a llevar esta situación? ¿Cuánto tiempo voy a tener que sufrir? Nur, no he podido olvidar esas frases, ¿sabes? ¿Cómo iba a olvidarlas cuando un hombre te ha hecho escribir algo así? Le quieres tanto que has decidido tener al bebé tú sola. No me lo niegues, cuéntamelo. El hombre del que hablas en tu diario es el padre, ¿verdad? Venga, Nur. Ya sé que hemos
hemos tenido nuestras rencillas. Sé que te he tratado mal, a veces con motivo, y a veces porque he sacado las cosas de quicio. Pero puedes contar conmigo. Sé que no te vas a abrir ni a contármelo todo con pelos y señales. Eso ya lo sé, pero tienes que hacerme caso. ¿Eh? Puedes contarme lo que sea, Nur. Y recomponte, venga. Vendré luego y hablamos un rato, ¿vale? Intenta relajarte. Escuchándonos a escondidas sin antes ni razón, se te da de maravilla. Venga ya, no seas así. Pues nada, ya lo sabes. Está embarazada, sé lo que piensas, pero ni de broma. No voy a permitir que la eches de casa, mamá. Me salvó la vida. Así que ahora voy a estar a su lado, apoyándola. Tú has perdido la cabeza. ¿Cómo vas a estar a su lado? Además, ¿qué vas a hacer? No puedes ayudarla. Pues lo más lógico sería que abortara, pero como habrás oído, no quiere ni oír hablar del tema. Quiere tener al bebé sí o sí. Ay, señor, dame mucha paciencia. ¿Pero qué te pasa, mamá? A mí no, ¿qué te pasa a ti, Isla? ¿Eh? A esa chica no le debes nada, entiéndelo. Ya le has dado tu punto de vista. Déjalo estar, no la ayudes más. Voy a ayudarla. Y voy a averiguar quién es el padre. Yo vi el vídeo en internet. Y cuando lo vi... ¿Qué pasó? Estabas con el móvil y te apareció de repente, ¿verdad? ¿Eh? ¿Es eso? Y pensaste, anda, Jude está arrancando carteles con fotos de Nur. Voy a enviárselo a todos y cada uno de los trabajadores. ¿Es así? Bueno... ¿A quién pretendes engañar? Ya está, se acabó. Sé que lo sabes todo. Ahora quiero saber, ¿desde cuándo lo sabes? ¿Cuánto tiempo llevas tramando a mis espaldas? Vi las fotos de la boda en tu cajón. Así fue como me enteré. Yo... ¿Tú qué? No es la primera artimaña que haces, ¿verdad? Lo del anuncio de Nur también fue cosa tuya. Todo el tiempo que has estado con Nur, has intentado herirla. ¿Qué? ¿Eh? Nur te da igual. No sé por qué, pero... No has desaprovechado ni una sola oportunidad para hacerle daño. Islar, no sé si te cae bien o no, pero ¿qué pasa contigo? No he hecho más que ayudarte durante todos estos malditos años, ¿eh? ¿No te eché un cable cuando lo necesitaste? ¿No te di la mano? No, nunca. Eso es lo que me pasa, nunca lo has hecho. Nunca me has dado la mano, Yid Kusan. Aún no lo entiendes. Aún no comprendes qué problema tengo con Islal o con Luz. Pues el único problema eres tú, Yid Kusan. ¿Qué hacen aquí? Llevo muchos años en la empresa contigo, a tu lado, pero nunca te has fijado en mí. Durante todo este tiempo he intentado gustarte día sí y día también, ¿vale? Pero nada, nunca pensabas en mí. Ni se te ha pasado por la cabeza.
has dado cuenta de que me gustabas. Vamos, no digas más chorradas. ¿Chorradas? ¿Para ti lo que siento es una chorrada? ¿Por qué? ¿Por qué he estado con tu hermano? Porque seguía soñando contigo, pero tuve que conformarme con él. Ya está bien, no digas eso. ¡Claro que sí! ¿Ya qué más da? Puede que te parezca fría, pero quiero que sepas que te quiero. Me resigné a estar con el inútil de tu hermano. Pero a quien de verdad quiero es a ti. No me lo puedo creer. Yo sí que no me lo creo. ¿Cómo no te has dado cuenta después de todo este tiempo? ¿Por qué no te has fijado en mí? Ya vale, cállate, por favor. No quiero. No me digas que pare. ¿No querías que te lo dijera todo a la cara? No me mandes callar, por favor. Querías la verdad y aquí la tienes. Estuve aquí los 3 años que tu mujer estuvo en coma. ¿Y luego qué? ¿Qué hiciste? Te fuiste con mi prima. La escogiste a ella que apareció de la nada y no a mí. Basta. Cállate ya, aparta. Jit, no te vayas, espera. Ni la cateta de mi prima ni la bella durmiente te merecen. Si alguien merece estar contigo, soy yo. Cálmate de una vez, el más. ¿Sabes qué es lo que te mereces? Quedarte sin nada y perder todo lo que has tenido estos años que no has sabido apreciar. Mañana irás a la oficina, cogerás tu finiquito y te marcharás de aquí. No quiero volver a verte. Vete de mi casa y de mi empresa. No quiero verte por aquí. No, esto no puede acabar así. No puede ser. Ya lo creo. Tienes lo que te has ganado tú solita. Yajit. Yajit, espera. Yajit, no. Espera, Yajit. Yajit. Yajit, para, sal del coche. Yajit, Yajit, no. Yajit. Yajit, no te vayas. Yajit. Espera, ven, Yajit. ¿Quién es el tipo? ¿Ahora es cosa tuya solucionarle la vida a una chica que apenas conocemos? ¿Qué más da? Mamá, por favor, baja la voz, que Nassan no se entere de esto. No voy a contárselo a Yid hasta que sepa quién es el padre. Es verdad. Mejor no decírselo. Llevas toda la razón. No le digas nada. Esta vez no se andará con chiquitas y la echará de aquí. Venga ya, mamá. ¿Tan mala persona es mi marido? Ha sido tú la que ha decidido no decírselo. Yo solo digo que haces bien, solo eso. Pues eso, que no lo hablaré con él. A ver, al menos
Hasta que sepa quién es el padre del bebé, cuando lo sepa, nos puede venir bien que Jean se involucre. Dios mío, dame paciencia. ¿Dónde estás? Islal, llevo un rato llamándote desde abajo. ¿Todavía no estás lista? Venga, la profesora nos espera. Ya voy, Nasan. Tengo las mallas en el gimnasio. Mamá, vamos a hacer una hora de pilates. Hablamos luego, ¿vale? ¿Le ocurre algo, señora Itul? ¿Tiene migraña o...? Ay. Nasan, venga, vámonos. Anda. Maldita sea. Has vuelto a hacer lo que mejor se te da. Vaya por ti. Islal, ¿qué le pasa a tu madre? Por Dios, Nasan, ¿está bien? Creo que no. Está preocupada por Sinan, ¿verdad? ¿Qué tendrá que ver Sinan con esto? Bueno, no sé, se fue de casa sin decir nada. Como si estuviera huyendo de algo. No sé, no comprendo por qué se fue así. Justo cuando empezaba a llevarse mejor con Nur. Vamos. ¿Te encuentras mal? No. Ve yendo al gimnasio. Voy enseguida. Ahora nos vemos. Bien. No tardes. Podría ser. ¿Y esto por qué ahora? Si hasta ayer la defendías, ¿por qué sueltas esas cosas de repente? Digamos que me he estado fijando más en qué clase de persona es. No sé. Me da que vas a necesitar ayuda con esa chica. ¿Pero qué dices, Sinan? Nur solo está bromeando. Da igual, que me darás las gracias como Marvel. Es que es normal que la pobre siga en shock. ¿Pero cómo que en shock si el asunto ya está solucionado? No puede ser. Fue hace... semanas, las fechas cuadran. No, no puede ser. Señora Islay, está bien. Sí, gracias. No te preocupes. De acuerdo. Espera un momento. Dígame, tengo que pedirte un favor. Por supuesto. Si por casualidad te enteraras de algo de Nur, si la llaman por teléfono o lo que sea, tú llámame y me informas, ¿vale? Sí, señora, claro que sí. Sin problema. Gracias. Vuelve al trabajo. Dios mío, ayúdanos. Que vaya todo bien. Has hecho, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Te encuentras mejor? Sí, hijo, tranquilo. Mira qué tiempo hace. Por eso los médicos aconsejan pasear. Oh, Hafizel, ¿por qué te has levantado? Papá, el médico dijo que tenía que caminar cada día. Oh, ya han vuelto. ¿Por qué la ha llevado al hospital el señor Jin? Tampoco pasa nada, mamá. Ya han vuelto, ¿ves? No, el más no está. Ay, le ha pasado algo. Tranquila, mamá. No será nada. ¿Cómo estás, Hafizel? ¿Y el más está en el hospital? No te preocupes. Está bien, de verdad. No ha ido ni al hospital. Se ha ido de compras. Su hija está de maravilla. No le pasa nada. Venga, mamá, sigamos con el paseo.
respeto. Pero no. Se lo has tenido que contar a mi hija. Yo no le he dicho nada. Vio las ecografías. Ya te digo que a mí no me vas a engañar como a mi hija. ¿A qué estás jugando, ¿Se puede saber qué narices pretendes? Escuche, yo estoy tan preocupada como usted por Islal. Pero por el amor de Dios, tenga un mínimo de empatía y déjelo ya. Quiere averiguar quién es el padre de la criatura. Y cuando piense que lo sabe, ¿qué crees que hará? Irá a hablar con Jean para que le ayude a ponerse en contacto con el padre. Ya basta, por favor. No puedo más. Vas a acabar matando a mi hija, ¿no lo ves? La vais a acabar matando tú y el crío que llevas dentro. ¿Es que no te das cuenta? No le des vueltas. No has de tenerlo claro. Muy bien, Islal. Así se hace. Nasal, no fuerces si ves que no puedes. No, sí, siempre puedo. Pero hoy me está costando un poco más. Anda, mira. Ten cuidado, Nasal. ¿Estás bien? Sí, sí, tranquila. La caída ha valido la pena. La he visto llorar por primera vez. Mira, ahí está tu hermana. ¿Está llorando? Emin, dime, yo no la veo bien. ¿Estaba llorando? No, ¿por qué iba a llorar? Yo qué sé, vamos, volvamos a casa. Espera, el médico ha dicho que tienes que pasear. El más no se va a ir a ninguna parte. Pues paseemos 10 minutos y a casa. Sí, tranquila. Salida, Elmar.
¿Quieres castigarme con tu silencio y con tu frialdad o qué? No quiero castigarte. Pero es como me siento. Cuando vi esas fotos se me heló el corazón. Le he dicho que no lo sabía. ¿Por qué no me crees? ¿Vas a calmarte teniendo dudas sobre mí? Veo que has hablado con Yajet. Así que no lo vas a negar. ¿De verdad estás dudando de mí? No me traicionaste. Me ocultaste algo. Eres increíble. Sigues enfadado conmigo. Dices todo esto para hacerme daño. Soy madre, así que por favor ten compasión por mi hija. Creo que siempre la he tenido hasta la fecha, y así será siempre. Pero igual que usted protege a su hija, yo también protejo al mío. Tía. Hablábamos de cómo se comporta Merit últimamente, pero ya me iba. No, espera. Tengo algo importante que explicaros. Tengo curiosidad. ¿Por qué estaría llorando? ¿Y de dónde vendría caminando? Nasa, no seas maleducada. Oye, estaba de baja médica. ¿Qué le habrá pasado? Nasan. Bueno, ya está. Hemos terminado. Gracias. ¿Podrías darme más ejercicios? La clase de hoy ha sido corta. Primero deberías perfeccionar los de hoy. Entonces te daré más. Nos vemos la semana que viene. Y encima le pides ejercicios. ¿Por qué te ríes de ella en su cara? No, Islael, es que tú tienes mucha disciplina. Me he distraído en cuanto he visto a la niñata esa. ¿Por qué estaría llorando? Me muero de ganas por averiguarlo. ¿Se puede saber por qué te importa tanto el más? ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho que el más estaba llorando? No, mamá, tú. Pobrecita, espero que no te haya oído. Mejórate, Hafise. Venga, vamos a casa. Tranquila, no corras. ¿Cómo que no? Ha dicho que el más estaba llorando. Entonces ella lo sabía. Mi familia podría enterarse en cualquier momento. ¿Tu familia? Esa le ha enviado el CD a mi hija para que lo vea y sembrar el caos en toda la casa. Y tú te preocupas de tu familia. Tranquila, tía, no pasa nada. Calmaos las dos. Lo tengo todo bajo control. A ver, Jill, que se lo ha mandado a Islael delante de nuestras narices. Como la pille, os juro que la mato. La voy a matar. Contigo. Te juro que te voy a matar, Elmas. Ahora vas a ver. ¿Dormida? ¿Por qué has cerrado la puerta? Emin, ¿tienes el móvil a mano? Llámala. No, que luego se enfadará porque la he despertado. Te he dicho que la llames. A lo mejor estaba llorando y se ha dormido. Vale, vale. ¡El más! Puestos los tapones. ¿Qué
tapones. No se encontraba bien. ¿Y si se ha desmayado? Tranquilízate, mamá. ¡El más! ¡El más! ¡Abre la puerta, hija! ¡El más! ¡El más! ¡El más! ¡El más! ¡Ven aquí ahora mismo! ¿Qué ocurre? ¿Necesita algo, señora Aitul? ¿Dónde está tu hija? En su cuarto. Hemos llamado a la puerta, pero no nos abre. Supongo que se ha dormido. Pues que se levante. Emil, tira la puerta abajo. ¿Qué? Tengo un mal presentimiento. Date prisa, venga. Dile a tu hija que quiero hablar con ella. ¿Queda claro? Venga, Emil, espabila. Tírala abajo de una vez. El más. ¿Lo ves? Está durmiendo. El más, cariño. El más. El... ¡El más, hija mía! No vas a decir nada. Has dicho que lo tienes todo bajo control. ¿Qué quieres que diga? El más ha confesado que fue culpable de lo de la agencia. Lo sabía. Te dije que me había tendido una trampa y aún así fuiste frío conmigo. No fui frío solo por los anuncios, ya lo sabes. ¿Por qué haría algo así? Te lo ha explicado. Estuve aquí los 3 años que tu mujer estuvo en coma. ¿Y luego qué? ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste con mi prima? La escogiste a ella, que apareció de la nada, y no a mí. ¡Basta! ¡Cállate ya! ¡Aparta! ¡Kid! ¡No te vayas! ¡Espera! Ni la cadeta de mi prima ni la bella durmiente te merecen. Si alguien merece estar contigo, soy yo. Eso es lo de menos. Lo importante es que no le ha funcionado. Sí. No le ha llegado a aislar, menos mal. ¿Y nosotros qué? El más no es la única que nos ha hecho daño. He cometido un único fallo. Posé por unas fotos sin decírtelo. No es algo imperdonable. Pero aún así aquí estás. Impasible, incapaz de admitir que tu reacción fue de lo más exagerada. Ya ni te me acercas, Jade. Eres de lo más seco y arrogante que... ¡Socorro! Es mi tía. ¿Qué más? ¡Por favor, dense prisa, Elmas! ¿Pero qué has hecho, cielo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¡No! ¡Elmas, no!
Thank you.